Bienvenidos a Somo Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro, agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com, diagonal Somo Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, el Senado de la República Dominicana ha aprobado un proyecto de ley que regula la asistencia a actos masivos y espectáculos públicos en la República Dominicana. Esto luego de que aprobara otro proyecto de ley que protege el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre de las personas. Ese proyecto de ley establece que la prensa puede ser demandada, que yo puedo ser demandado, que usted puede ser demandado, si publica una fotografía de una persona, un audiovisual de una persona sin su autorización. O sea, que si hay una persona que se está investigando por un acto de corrupción y usted publica una imagen de esa persona y ellos no lo han autorizado a usted publicar esa imagen, usted tiene la posibilidad de que vaya a ser demandado. A esto se suma que ahora se ha aprobado un proyecto de ley que ahora pasa a la Cámara de Diputados que regula la asistencia a actos masivo. Yo quiero antes de que lo analicemos para que veamos que habla sobre regulaciones en los espacios abiertos como por ejemplo una protesta. Antes de que nosotros pasemos ahí, yo quiero decir algo. El PRM, los dos proyectos de ley son autoría de dos legisladores del PRM. El primero que regula la, el derecho al buen nombre, la intimidad, el honor de, de la persona, es propuesta de una senadora, la senadora Melania Salvador del PRM de Bauruco. Y el de ahora, que estamos hablando de regulación de los eh, actos masivos, de la asistencia a actos masivos y espectáculos públicos, es del senador Santiago Zorrilla, del PRM en el Ceibo, el senador que es actualmente vicepresidente del Senado. Y yo le quiero decir algo al PRM, que se han vendido como que son muy democráticos y que creen en la justicia independiente y el Ministerio Público Independiente y bla, 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 en campaña. En campaña, ustedes eran de los que más criticaban lo que hacía el PLD, lo, que más lo más democrático, lo que más apoyaban la protesta, lo que más apoyaban la libertad de expresión, lo que más apoyaban la libertad de reunión, la libertad de tránsito, los derechos constitucionales que tenemos. Ahora, en el poder, yo no sé si es que tienen problemas para hacer algún tipo de legislación que favorezca a la gente. Ahí está el tema de la AFP. ¿Mm? Ahí está el tema del proyecto de ley para niños con autismo. Hay muchos proyectos de ley que sí se necesitan en este país y que no se aprueban. Pero sí se aprueban unos proyectos de ley que cuestionan la visión democrática que puede tener este partido. Ustedes lo que están es provocando, se lo, se lo digo yo como parte del pueblo, a la gente a que se tire a la calle a ver si es verdad que va a haber un problema porque uno proteste. Porque por si no se acuerdan que ustedes utilizaron de trampolín a la plaza de la bandera para llegar al poder y lo que prendió la plaza de la bandera fue una bomba lacrimógena que tiraron las autoridades del pasado gobierno que el pueblo fue en respuesta a esa bomba lacrimógena que se tiró de parte de las autoridades dice, co como que le estaba diciendo a las autoridades vengan a tirar más para que ustedes vean cuánto más vamos a venir si tiran volvemos más y la y fue creciendo la protesta entonces, de, mírense en ese espejo, mírense en ese espejo, porque quizá ustedes creen que con esto pueden controlar o hacer algo en un momento en el cual ustedes políticamente entiendan que lo afectaría mucho una protesta, como el PLD quería desacreditar la Plaza de la Bandera. ¿Será que ustedes quieren evitar una Plaza de la Bandera con los casos de corrupción del gobierno suyo, como Peñaguaba? ¿Mm? como la nueva victoria, que hay constructores que son, que están ligados a un ministro de la, al ministro de la presidencia Macarrulla. Y que si hay una sobrevaluación, ahora cuando se presente la acusación formal, esperamos ver a que los constructores estén ahí involucrados. ¿Mm? Ustedes no quieren casos de corrupción que lo involucren como Superate, no quieren casos de corrupción que lo involucren como Operación 13 en la Lotería Nacional. ¿Mm? los reportajes que han hecho sobre el Plan Social, los reportajes que se han hecho sobre eh, Nene Cabrera y los vertederos, un gran número, impostón Adam Peguero, un gran número de casos que se van acumulando, como se acumularon los del PLD, que el desenlace de eso fue la plaza de la bandera, porque fue que el pueblo aguantó mucho y después explotó. Pues quizá ustedes quieren evitar que eso pase con ustedes pero esta no es la forma en que eso se evita la forma en que eso se evita es gobernando para la gente la forma en que eso se evita es no tratando de callar a las personas la forma en que eso se evita es simplemente cumpliendo con su rol como político y funcionario que se deben de deber, valga la redundancia al pueblo y no a ustedes mismos entonces vamos a estudiar ese proyecto de ley Vamos a estudiar ese proyecto de ley. Este proyecto de ley fue depositado en el Senado de la República el 17 del mes 8 del 2021 por Santiago Zorrilla, senador del PRM en el Ceibo, vicepresidente del Senado. Fíjense que inicialmente, en lo considerando ellos solamente hablan de eventos deportivos y espectáculos públicos diciendo que son actividades masivas y que a veces hay lugares que son cerrados sitios de acceso limitado, estrecho, que hay que re hacer regulaciones para la asistencia a este tipo de espectáculos, que se pueden generar situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los asistentes si no hay regulación o si hay una asistencia sobrevendida y que el Estado tiene que velar por la seguridad de la persona y regular todo lo relativo referente a la asistencia de personas a eventos y actividades deportivas, estableciendo criterios definidos que permitan la vigilancia efectiva y salvaguarda de los intereses colectivos, la integridad física y la vida. Hasta ese momento no habla de actividades en espacio abierto, no hablan de eso. Pero ¿qué pasa? Que llegamos aquí y fíjense, esta ley o este proyecto de ley, en el capítulo 1 del objeto y ámbito de aplicación, Dice, esta ley tiene por objeto regular la asistencia de personas a actividades y espectáculos masivos, deportivos o artísticos. En el artículo 2, que se va a aplicar en todo el territorio nacional, y en el artículo 3, dice que las excepciones son... Quedan exentos del ámbito de aplicación de esta ley lo, los espectáculos que se celebran en calles, avenidas y lugares abiertos que no posean límites de accesos o paredes perimetrales o circundantes. Ahí parecería que no hay problema con uno ir a hacer una protesta a la plaza de la bandera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si nosotros seguimos analizando, aquí hablan sobre asistencia. A actividades y espectáculos con lugares con asiento numerado. Eso no es un ejemplo de, de la protesta. Eso entendemos que se debe de regular, obviamente dentro del marco de la ley. Pero vamos a pasar al capítulo 3, que habla de la regulación de asistencia a espectáculos en lugares abiertos. Dice, oigan bien, regulación de asistencia, artículo 9, en los lugares en que se celebren actividades o espectáculos no dice espectáculos, solamente dice actividades o esp espectáculos que sean abiertos o que posean áreas abiertas y lugares para personas sentadas. ¿Mm? el mini ministerio de interior y policía hará los estudios correspondientes para determinar el número de personas que puedan asistir a los lugares, a los indicados lugares, observando siempre la seguridad personal. yo tengo una pregunta antes de mi pregunta dice otro párrafo, en los lugares que existan butaca numeradas y personas sentadas se observará lo establecido en el artículo 4, 5 y 6 si hay una protesta en un espacio abierto que yo tengo que hacer el día de hoy yo voy a Interior y Policía y le doy una un, le llevo una carta informándole que va a haber una manifestación pacífica en tal lugar cumpliendo con tal, los, los informo al ministerio no que el ministerio va a hacer un estudio con, correspondiente para decirme a mí, en esa protesta pueden ir 100 gente, pueden ir 200 gente. Lo que le corresponde al gobierno es que en la regulación de asistencia en los espacios abiertos incluyan ¿m? que el Ministerio de, de Interior y Policía no regulará la, o, o no limitará la asistencia de la persona, las personas a actividades de protesta, como ellos lo quieran poner, pero que se entienda que en actividades donde hagamos uso de nuestro derecho a la libertad de tránsito, de asociación, de reunión, de pensamiento, ¿m? no tengamos una limitante. Que vayamos al Ministerio de Interior y Policía cuando queramos hacer una protesta a informarle, vamos a protestar para que ustedes sepan, que es lo que se hace, se le informa, para que ellos sepan que se va a protestar, porque uno no está haciendo nada en Pero si quieren entonces que le informemos, para que ustedes nos digan a nosotros y que pueden ir 200 gente. Entonces cuando digan 200 le van a meter 2000. Cuando viene a ver 200 mil. Es un mensaje que yo le doy como un humilde servidor que ha sido parte de la lucha social en este país y sé cómo el pueblo va a responder cuando le quieran imponer ese tipo de cosas. ¿Mm? Abajo habla de prohibición de ventas excesivas. Queda prohibido la venta de boletas para entrar al espectáculo abierto que sobrepasen el número de asistentes determinado por el Ministerio de Interior y Policía. Eso ya en es otro tipo de eventos que sean abiertos. Si ustedes, porque oigan lo que pasa y cuál es el problema de todo esto, la ley es interpretativa. Si ahí se están refiriendo solamente a los eventos que se van a vender boletas en espacio abierto que si tienen que poner que eso no incluye la protecta la, la protesta las actividades eh, qué actividades no aplican para eso porque aquí están hablando de las actividades masivas dice fíjense al principio lo que dice el, el párrafo ahí arriba regulación de asistencia en los lugares en que se celebren actividades o, es, o es, espectáculos perdón que sean abiertos o que posean áreas abiertas y lugares para personas sentadas en la plaza de la bandera es un área abierta es una actividad, una protesta. Entonces, eso aplica a que el Ministerio de Interior y Policía tiene que hacer un estudio para decir cuánta gente puede ir a la Plaza de la Bandera. Si aplica, le tengo una mala noticia. Aunque, si ustedes dicen 200, no van a ir 200, van a ir más. Porque eso es lo que va a indignar más a la gente y lo que se puede armar una situación si ustedes deciden responder de una manera que no es la, la civilizada. Es simplemente un mensaje de una persona que creo en la democracia y en la libertad de reunión de asociación de tránsito de pensamiento ¿Mm? y no creo en la represión ni en meter miedo ni en, ni en legislar para ponerle límite a los derechos eso no se limita si eso no se refiere a eso entonces que aclaren y que digan no la es regulación de asistencia simplemente a lugares donde se estén vendiendo eh, boletas, que hayan eventos de ese, de ese tipo. Eso no incluye la protesta. Que me pongan ahí. Eso no incluye la protesta. Y ese tipo de actividades eh, ciudadanas, convocatorias ciudadanas. Eso no incluye eso. Tienen que poner eso. ¿Mm? Aclararlo muy bien, señores. Porque miren ahora lo que dice el artículo 12. Obligación de fijar el número de asistentes en lugares abiertos. Dice, en un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Interior y Policía hará los estudios correspondientes para determinar el número de personas que puedan asistir a lugares abiertos en que se celebren espectáculos públicos o privados. Oigan bien, lugares abiertos en que se celebren espectáculos públicos o privados. Tienen que definirme cuál es la connotación que ustedes le dan un espectáculo, porque si en una protesta se va a cantar, van a decir no es un concierto. Ah, pero en la Plaza de la Bandera hubo un concierto después y era una protesta. Entonces, la desarticula en la Plaza de la Bandera diciendo que es un concierto y que hay un, un límite de gente que pueden ir. Son cuestionantes que tenemos nosotros como activistas sociales que, que sabemos cómo la ley se dobla, dependiendo de quién es que está gobernando y a quién le conviene o no le conviene lo que está pasando. En perjuicio, obviamente, del ciudadano común y corriente. ¿Mm? Aquí sí. Eh, dice obligación de informar. Eso está. Eh, eso se hace. Dice toda entidad o empresa pública o privada que auspice actividades o espectáculos deportivos teatrales. Está en la obligación de remitir al Ministerio de Interior y Policía un informe contentivo de la asistencia a la actividad correspondiente. Bueno. En caso de actividades que se celebren de forma continua, como las referidas en encuentros deportivos, el informe a que se refiere este artículo se remitirá los lunes de cada semana. Me imagino que ahí no aplican la protesta, porque uno no tiene. uno puede dar un estimado, pero uno no sabe. ¿Quién es que pone las sanciones, según esta ley, a quienes incumplan esto? El Ministerio de Interior y Policía. Sería bueno que el Ministerio de Interior y Policía, si ya están trabajando en conjunto con, con una comisión, que me imagino que sí, dé un informe. Y nos responda sobre este tema a ver si aplica a esas actividades abiertas la protesta, ¿Mm? la regulación de la asistencia a la protesta. Oigan bien, la democracia esa es la democracia. Yo quisiera que me aclaren esto, por favor. Aquí habla de el, cuáles son las sanciones, esto es con boleta, la pena por no informar, la pena por no informar a la, a la autoridad de competente de la asistencia a los espectáculos, según lo establecido en esta ley, serán sancionadas con multa de entre 5 y 15 salarios mínimos del sector público. ¿Mm? Y la circunstancia agravante, si en un evento deportivo o artístico ocurriese alguna circunstancia en la que se viera afectada la integridad física de la persona asistente, y si en la actividad de que se trate no se observaron las disposiciones de esta ley, será pasible de entre 5 y 10 años de prisión y multa de entre 30 y 50 salarios mínimos del sector público. Yo le voy a decir algo. Si hay una protesta que tiene un concierto, y en ese concierto, o en esa protesta, porque es una protesta con un concierto, mandan un infiltrado, el mismo gobierno, a generar una situación y le dan golpe a una gente, que eso lo hacen, lo hacía el PLD, lo, hace el, lo hizo el PRD, lo hace el PRM, lo hacen, ¿Mm? entonces el organizador va a tener que pagar con entre 5 y 10 años de prisión y una multa entre 30 y 50 salarios mínimos porque el propio gobierno o un sector que no quiere que se haga la protesta político mandó un infiltrado y al un lío. Eso tienen que revisarlo. Y aclarar, cuando hay una protesta con un concierto, que eso no, es un que eso no se visualiza como un concierto con, con boleta y con taquilla y con venta y que hay que sentarse y que hay que contar a la gente, es una protesta. Porque si no, entonces en la Plaza de la Bandera, el 27 de febrero, en el trabucazo del 2020, ahí lo que hubieran, ahí no se hubiera hecho nada. ¿Mm? Si fuera así, digo, se hubiera hecho encima de eso, porque a la gente no se le puede contener su derecho, no se le pueden reprimir. Pero pa, pa, a, para quién es que están legislando, pregunto, pregun, pregunto a un televidente. Yo le hago un llamado. Al PRM, al Ministerio de Interior y Policía, al Senado, a la Cámara de Diputados, que aclaren este tema. Que aclaren este tema. ¿Por qué la gente se pone, nos preocupamos nosotros? Porque se están dando indicios que no son muy democráticos. Se están dando indicios que no son muy democráticos. Los gremios periodísticos, directores de medios, abogados, se han pronunciado en referencia a la al proyecto de ley que aprobó el Senado propuesta de la senadora de como Melania Salvador que protege el buen nombre, la honra, la intimidad de la persona, que no permite que se publique una imagen suya sin que usted lo autorice aunque usted esté haciendo algo mal. ¿Mm? Le conviene mucho a lo político, pero ahora un proyecto de ley que se aprueba que dice que no regula al inicio de, del proyecto de ley dice que no regula las actividades en la calle en los espacios abiertos, pero después habla varias veces de las regulaciones en los espacios abiertos. ¿Mm? Y ahí es que cae en la protesta. Si ustedes no se quisieron referir a la protesta, aclaren eso. Que eso, es lo que, eso es lo que yo entiendo que ustedes tienen que decir, lo hayan pensado así o no. Porque ¿quién va a regular la asistencia a protesta? Ustedes, el gobierno. Pero ni el PLD hacía eso. Simplemente se le informa al Ministerio de Interior y Policía. Se va a hacer una actividad en tal y tal sitio por tal y tal motivo. ¿Mm? Ya, para que sepa, se va a hacer. Es para que sepa nada más. No es para que después tú estudies, ah, no, mira, esta actividad va a ser ahí, tienen que ir de tanta, tanta gente. No, eso no es así. No es así. Yo espero que no se metan en rojo y que escuchen una voz que es la mía, que lo que está es tratando de darle un poco de luz por dónde se tienen que ir para que eviten una vaina. ¿Mm? Y nada, agradecer. A todas las personas que siguen este canal de YouTube Somos Pueblo TV, a todos aquellos que colaboran con nosotros a través de patreon.com, diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Muchas gracias y nos fuimos.